Muy buenas, queridos amigos, ¿cómo estáis? Bueno, pues hoy tengo aquí la Conga 5090. Es el último modelo de Cecotec, de las aspiradoras robot que tienen, el más alto de gama. Y bueno, pues voy a enseñar un poquito, primero, como siempre, lo que viene en la cajita. Tenemos una mopa de repuesto, la base de carga, el mando de control, que normalmente no lo uso, teniendo la aplicación. Tenemos el cepillo Jalisco, ahora luego hablaré un poquito más de él. El tanque de polvo, en este caso tenemos dos tanques, uno de polvo y otro de agua, con el que va a fregar utilizando la mopa y un sistema inteligente para el caudal del agua. Abajo, pues veis que tenemos un cepillito de estos de tres aspas. Tenemos las patillas donde se carga, los sensores anticaída. Y luego tenemos el tanque de agua, que es mixto, tiene también un compartimento para recoger el polvo y la suciedad. Y un cepillito con una especie de cuchilla para cortar cuando se enrede los pelos y demás. Y bueno, lo primero que vamos a hacer que es conectarla a internet, ¿vale? Simplemente pulsando los dos botones a través de la aplicación nos vamos a meter y vamos a conectarnos a la wifi de casa. En este caso, en este nuevo modelo, ya admite las redes 5G de wifi. Sabéis que las de 5G son las redes wifi menos saturadas. Y bueno, pues ya se ha adaptado un poquito a las exigencias de lo que viene siendo ya la nueva tecnología. Así que bueno, en cuanto a la aspiradora, pues una aspiradora de última generación, que lo más importante que le veo yo a esta aspiradora y lo que le pido ya que me gasto el dinero es que tenga mapeo láser. Como veis, la parte de arriba tiene un láser, va dando vueltas. Si os fijáis en este dibujo que lo he cogido del canal de YouTube de Vacuum Wars, este diagrama que está haciendo caótico lo hacen las aspiradoras que no tienen mapeo. En cambio, este diagrama, que como veis no deja ninguna zona sin limpiar, y además es mucho más efectivo porque de una pasada pues va a limpiar todo, las hacen las aspiradoras que tienen un mapeo láser. No las de cámara, porque las hay que tienen una cámara, pero la cámara al final, si hay poca luz, lo que es una habitación oscura, pues no va a... Es como los móviles, ¿vale? El Face ID en los móviles con la cámara no es tan preciso como el que tiene un mapeo, digamos, de un Face ID por láser con un sensor específico, ¿vale? En cuanto a baja luminosidad no funciona. Ahí vemos cómo va la carga sola, ¿vale? Dándole al botón de que vaya a cargar desde la aplicación o el físico. Y pues bueno, la aspiradora es bastante bajita, lo justo para que quepa por todos los huecos de la silla, los muebles, que se meta por debajo y llegue, digamos, a todas partes, debajo de las camas y de todo. Sí que recomiendo que en cuanto a las camas, pues levantéis un poquito la colcha para que pase bien. Fijaos el escalón que ha subido. En este caso ya lo estaba bajando, pero antes lo había subido solo. Es de casi 2 centímetros, ¿eh? Y se subió perfectamente. Os voy a enseñar los cepillos que traen, diferentes cepillos que nos trae. Este es el cepillo para las alfombras. Tiene unas cerdas así duritas, como un cepillo, que nos limpian las alfombras. Este es especial para el pelo de mascota. Es de silicona y todavía se queda mejor atrapado el pelo finito de nuestra mascota. Y este es el cepillo Jalisco. Como veis, es como una especie de terciopelo, que es muy útil para el suelo duro y para recoger la máxima cantidad de polvo, porque pasa muy bien por toda la superficie. ¿Veis? Atrapa genial el polvo, los pelos. Yo lo acabo de quitar un montón de pelos que había liados. Y estos cepillos tienen buen mantenimiento porque simplemente se limpian con el agua. Bajo el grifo se limpian, se dejan secar muy bien y los podemos volver a usar. Estos cepillos hay que tener un buen mantenimiento para tenerlos en su máxima eficacia. ¿Veis? Le acabo de quitar un montón de pelo. Simplemente se tira hacia arriba y lo tenemos otra vez operativo. Y luego también es interesante limpiar de vez en cuando los bordes, unos sensores que tiene por aquí anticaída y tal, pasarle un trapito para tener la máquina a punto en un momento. Si queremos utilizar nuestra aspiradora en modo fregona, tenemos que llenar el tanque mixto. Por aquí se llena de agua, tenía aquí el tapón, y este es el tanque de polvo. En este caso nos aspiraría, es decir, barrería y fregaría a la misma vez. Aquí este trocito se llena de agua y va goteando en este accesorio que tiene por aquí. ¿Veis? Va goteando en estos dos puntos y según la intensidad que le queramos dar, como ya sabéis, de agua.
Tenéis intensidad baja, media o alta para que deje más agua en el suelo, según el tipo de suelo que tenéis. Entonces también es interesante, yo suelo hacerlo mucho, de echar un poquito de, en vez de detergente, yo echaría por ejemplo un poquitín de amoníaco, cosas que no tengan que enjuagarse, o un poquito de vinagre, porque en los suelos de madera también le vienen bien, unas gotitas por aquí así, o si le queréis dar perfume a la casa, ya también le he hecho detergente este de pino, pero vamos, unas gotitas por aquí a la mopa, y así nos dejaría la casa, yo creo que más limpia, y encima oliendo bien. Aquí tenemos el tanque de polvo, veis que es muy parecido, en este caso no tiene el pivote del agua, y con el color azul también distinguimos que este es el agua, y este no. Este tiene un sistema aquí ciclónico, que es interesante, es una novedad en este modelo, en el que tiene más fuerza de succión que en los anteriores modelos de Conga. Queremos limpiar nuestro tanque de polvo, tiraríamos hacia afuera y en la suciedad la vaciamos en la papelera y vuelta a poner, así de sencillo. Tenemos otra vez la máquina operativa. Tenemos muchos modos de limpieza diferentes en esta aspiradora y una vez que ya nos ha hecho el mapa, el primer reconocimiento, veis, la podemos programar desde el móvil, ese es el punto donde está ella ahora mismo. Y le podemos dar toda serie de indicaciones, el mapa que hemos grabado, le ponemos el nombre, una vez que hemos hecho la primera pasada, veis, podéis poner 5 mapas diferentes, si tenéis diferentes pisos, y poderle dar órdenes en cada una de las plantas. El plan de limpieza, pues limpieza completa, y la zona, perdón, modo de limpieza, podría ser auto, bordes, ahí en el dibujo veis, os sale, además una breve explicación de qué significa cada cosa. Solo haría los bordes. En espiral, pues empezaría a hacer un caracol para hacerte un trozo determinado. Fregado, modo de fregado, va a hacer el vaivén de la fregona. Este es muy particular porque solo esta aspiradora lo hace, es muy curioso. Para decirle que limpie una zona determinada, pues porque se te haya derramado harina, azúcar, este tipo de cosas, le podemos decir, ¿ves? O queremos decirle que te limpie solo una habitación, como máximo de 4 por 4 metros cuadrados, y en este caso le diríamos que nos limpiara esa zona solo. En el área restringida le queremos decir un punto donde no puede pasar, por ejemplo, pues una habitación que no esté, por ejemplo, ordenada todavía y tenga muchas cosas en el suelo, como una habitación de los niños, o, por ejemplo, el comedero del perro para que no lo pase por encima y se pueda derramar, pues le ponemos el trocito que queremos que no pase y ella misma va a hacer como una pantalla, como si hubiera una pared y no pasaría por ahí. Y luego, modo manual, pues tenemos el mando para decirle aquí en los comandos que vaya hacia adelante, hacia atrás, como podéis ver, girarla hacia un lado, hacia el otro. Tienes el modo twice, que significa que va a pasar dos veces por la orden que tú le indiques aquí arriba. Esta es muy interesante, si tenéis la casa bastante sucia, le habilitáis el modo twice. Bueno, para resumir, de esta aspiradora 5090 de Cecotec, decir que tiene los 8000 pascales, es lo que la va a diferenciar respecto a otras aspiradoras, que donde lo vamos a notar va a ser pues cuando tengamos la casa muy sucia y pongamos el modo turbo, cuando tengamos alfombra, que ahí es donde realmente se va a quedar la suciedad bastante más, digamos, remetida y que sí que va a costar si no tenemos una buena potencia de succión. Y lo demás, pues bueno, ya lo hemos encontrado en otras aspiradoras también inteligentes de la gama esta o de la 4090 o de la 3090, que tenéis vídeos en el canal de YouTube, pues si queréis echarle un vistazo, y que bueno, también es una buena opción a la hora de mirar alguna aspiradora, ¿vale? Así que bueno, espero que haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, dejadle un like y suscribiros al canal para ver más vídeos y deciros que bueno, que pronto nos veremos en un próximo vídeo que tengo por ahí cosillas para enseñaros. Un saludito y hasta luego.